has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house? Opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Hola, saludos. Aquí, señor extemporáneo. Y extempo de una guía de Darkest Dungeon porque, bueno, no es... os cuento, chavales. Me he enfrentado a la sirena de la cala, la he derrotado. Se me ha muerto el pobre, nuestro pobre amigo Lefus, el único bufón que me quedaba. Por el camino, ahí luchando con valor, se ha muerto ahí delante de la sirena. En fin, pues pensaba que lo había grabado y eso, pero me he dado cuenta que no lo había grabado. No sé qué botón habré dado, he dejado de dar, pero no lo he grabado. Así que he matado un boss de nivel veterano, con Rondano, con Aira, con Nuyu, vamos, aquí estos tres personajes, y Lefus, el pobre, no, pero no ha quedado registrada su hazaña en vídeo. Así que, bueno, prometo que pronto haremos el siguiente boss de la cala, que serán los piratuelos, lo desbloquearemos. Habrá que ir, para desbloquearlo, habrá que ir a alguna de estas salas. No me da tiempo a explicar unas cosas que quería explicar y grabar la partida. Quedaría demasiado largo y no tengo tiempo ahora mismo para eso. Entonces nada, lo que voy a hacer en este vídeo va a ser, dentro de las guías, comentar... ha habido bastantes novedades con la salida definitiva del juego de Darkest Dungeon. Y en este vídeo pues las voy a comentar. La primera, la más obvia, es que ya se puede poner en español pues el juego. Está todo en español, los nombres, etcétera, todo se ha traducido. Y simplemente lo único que tenéis que hacer es en escape, en opciones, al principio lo dais a audio, me parece que es, si no recuerdo mal, le podéis poner subtítulos y eso. Y podéis ponerlo en español al principio de la partida. ¿Qué más cositas? ¿Qué más cosas? Así. Ah, bueno, ahí he estado estos días, desde que salió el juego y eché mi primera partida yendo a la nueva mazmorra, la mazmorra oscura, donde me dieron bien para el pelo y donde creo que le van a dar mucho por saco hasta que vuelva a ir. No, en serio, desde que salió el juego he estado leyendo comentarios de gente, de jugadores, para ver qué le parece y eso. Y por lo demás, la gente, por los comentarios que he leído, la gente está bastante contenta. Pero hay bastantes peros. El primero y el principal que he estado viendo es la traducción, ya que la gente tiene opiniones encontradas sobre la traducción. Hay gente que pues valora el esfuerzo que una compañía pequeñita como Red Hook, pues que serán 5 o 6 personas, por lo menos al inicio eran 5 o 6 personas, pues haya tenido la consideración de en la salida traer el juego traducido, no solo al español, sino a otros idiomas también, francés, alemán, etcétera.
Pero hay gente que bueno, se queja y echa en cara que no haya salido una traducción, pues 100%. Bueno, una traducción óptima. Me explico, por ejemplo, ¿qué es leñamanía? No, leñamanía es hilomanía, pero lo han traducido. Hilomanía era un quirk que le gustaban mucho las cosas materiales, pero habrá entendido que en vez de materia era madera, y han dicho, pues leña, leña, leñamanía. Y ahora parece que el hombre tiene un quirk que es que le gusta, pues no sé, hacerlo con un castor. Es leñamanía, a mi caza. Ah, por cierto, otra cosa, aparte de los quirks y las enfermedades, que por lo demás fiebre maculosa, tienen así nombres un poco a veces buenos, que molan bastante, fiebre maculosa, bulímico. Pero otras cosas como los nombres, ha habido polémica también, porque cazaforajidos han traducido Bounty Hunter, bueno, está bien. Vestal, no han hecho. Con bueno, esta había poco trabajo, ¿verdad? Había poco que hacer. Igual que, por ejemplo, con Abominación. Abomination, Abominación, había poco trabajo. O Ocultista, estos eran fáciles. Cruzado también la han dejado igual al hombre, el nombre. Arbalestera. Yo la llamaba Ballestera, ahora Arbalestera. Bueno, es un poco creativo. Arbalest significa una ballesta como esta, de hierro en inglés, pero en español, bueno, no es lo mismo. Pero oye, y bueno, leproso tampoco hay mucho que quebrarse los cascos. Médico de plagas, bueno, es una médica, recordadlo, es una mujer, pero en fin, está bien. Vamos a saltatumbas, aquí un poquito más de creatividad, ¿por qué no? Más creatividad, es un nivel, ¿no? Bufón es bufón, es un nivel ascendente de creatividad. Aquí, por ejemplo, bandolero, en vez de asaltador de caminos, vale, yo creo que está bien. Pero cuando ya se ponen, por ejemplo, Man at Arms guerrero en vez de soldado, bueno, en fin, vale, está bien, lo admito. Pero ya que a la Helion le hayan traducido por diabla, sin verle yo los cuernos y el rabo. Y esto no es un tridente. No sé qué le han dado. Esto es un poco demasiada creatividad, quizá. Diabla. Bueno, en fin, no sé dónde se lo han sacado. Y aquí el maestro de Khan es maestro canino. No sé, maestro canino, como si estuviera. El hombre tuviera. Pues tuviera hambre, ¿no? Que estuviera canino el tío. Yo lo había traducido por perrero, es una palabra que existe y habría valido, pero bueno, maestro canino, venga. Al saco. Y por lo demás, de las traducciones, pues ha habido polémicas también por cómo han traducido algunos ataques, algunas cosas. Por ejemplo, cachiporra está bien, lamido de heridas, perro guardián, grito de confusión. Sí, bueno, baja el estrés, supongo que sea confusión de los enemigos. Silbido de objetivo, acoso de perro, ataque de perro, vale, está bien. Luego aquí vigilancia de perro, perro terapéutico, el mejor amigo del hombre, está bien, suelta al perro. Vale, hay algunas cosas que no están mal. Luego hay traducciones. Merma, por ejemplo, es de buff. En fin. Merma, ¿y cómo era lo otro para el buff? ¿Era mejora o cómo era? No me acuerdo ahora mismo. Lo está aquí. Pues el de buff. El de buff es eso. Merma. Cuando salga merma es que será de buff. Normalmente las estadísticas no están mal. Ah, en vez de estrés, ahora es esfuerzo. ¿Veis? Que bueno, también eso hay que admitir que podían haberlo dejado como estrés, pero quizás sonara un poquito demasiado moderno, ¿no? Y por eso yo entiendo que hayan dicho, pues vamos a poner una palabra que sea. Ah, potenciador es buff. Pues como decía, que vamos a poner una palabra que sea un poquito más, tenga más sabor a castellano viejo, ¿no? Pero bueno, ahí para opiniones, pues están los colores. Por lo demás, eso es en cuanto a polémica sobre el idioma. Bueno, hay bastantes más, de algunas palabras raras y eso. Por ejemplo, alguna tiene madrugador, irreprimible, parásito de ruinas. Bueno, por cierto, que las zonas. Si hubiera hecho una quiniela, esta ha acertado con la cala, llamándole cala. Esta con ruinas tenía poco trabajo. Foresta, yo lo llamaba bosque, está bien. Pero laberinto, bueno, es un poquito rebuscado llamar los Warrens laberinto, pero bueno, venga, de acuerdo. Como decía en un comentario yo, si tiene chinotauros, cochinotauros de eso. Chinotauros, ni por un amarillo. Y otra cosita, los bosses ahora, creo que lo comenté en otro vídeo, pero ya veis que sueltan regalitos a nivel máximo, que son bastante jugosetes. Y esto me sirve para introducir el tema de los abalorios. Han cambiado las estadísticas de algunos abalorios. No han introducido, que yo sepa, abalorios nuevos. Porque tampoco han introducido la clase nueva, que es otra cosa que mucha gente esperaba. La clase nueva, que se llamaba comerciante, merchant, no sé cómo la traducirán, porque nunca habría dicho que esta sería una diabla. Pero como decía, la clase nueva no la han introducido con la salida del juego.
Se dice que está en desarrollo y que la introducirán más adelante. No se sabe con un DLC o como premio, no se sabe. Ah, también otra cosa, hablando de premios, están dando bastantes logros de Steam que antes no los estaban dando. A mí, de hecho, me han dado uno por entrar al cementerio y visitar a los muertos. O sea que... Y porque Lefus la ha palmado y me han dado un logro. O sea que... Bueno, por lo menos ha muerto proporcionando cosas buenas a su maestro, ¿no? A mí. Por lo demás, aquí podéis ver todas las cinemáticas, están traducidas, como os he enseñado la primera, podéis ponerlas con subtítulos, claro está. De hecho voy a poner, para que oigáis, ha mantenido la voz del narrador, que en mi opinión ha sido, es una decisión muy acertada, porque el tío lo hace, vamos, and there was a time when I could walk the streets or raise a glass in the tavern without concern for molestation. Faithful as the tide, one precocious village waif made it her hobby to shadow my every errand. It was charming then, troublesome later. Y sobre los avalorios, os comentaré que ha habido algunos que han empeorado, pero bueno, muchos han mejorado. Por ejemplo, los del ancestro han mejorado todos, sin excepción. Es decir, ahora a lo mejor meten más estrés. Creo que antes era 5 y era 10. Pero para compensar, ahora, por ejemplo, este que es tenía una estadística que, bueno, a mí me venía bien de vez en cuando para personajes, era desactivar trampas. Con este avalorio podía cualquier personaje podía desactivarlas, aunque no supiera. Pero la verdad es que era muy situacional. Este ahora es casi muy bueno, ha mejorado mucho su utilidad. Pues ahora, si la antorcha está por encima de 50, ves que aumenta el daño, la velocidad y la evasión. Antes lo he llevado pues con tanto con el bufón como con una de mis asaltatumbas, no me acostumbro al nombre, y era casi intocable. Incluso con el leproso que lo he llevado, atacaba y bueno, metía unas buenas joyas con unas 15 de daño. Luego la bola de mosquete, veis, también es lo mismo, pero habilidades a distancia, no para todo, y no depende de la luz. O sea que tengo más ganas, a ver si puedo obtener más artefactos del ancestro. Que ahora, por cierto, si hacéis scouting en una mazmorra, tenéis una posibilidad, eso es una cosa nueva que han introducido, de en el pasillo detectar una sala oculta. Os marcarán el mapa. Si entráis, puede que ordene un trinket, pues eso, ancestral o muy excepcional, según tengo entendido. A mí no me ha pasado, a pesar de que la última misión que he ido contra la sirena ha habido bastante scouting, pero supongo que en misiones largas habrá muchas más posibilidades. Y eso me lleva pues, a algunos talismanes que han mejorado, como este para la saltatumbas, que aparte del crítico y de desactivar trampas, que le mejore eso, le da más velocidad y más posibilidades de hacer scouting. Pero en general los trinkets que eran más usados han sido un poquito nerfeados. Por ejemplo, el anillo resistente le han quitado un 5% más de daño del que quitaba, que era menos 10, ahora es menos 15, y además ahora pone daño de estrés. O sea, hace más vulnerable el estrés a quien lo lleve. Con lo cual, está cambiando un poquito. Antes se llevaba mucho personajes tanque. La gente en general los llevaba mucho y ahora se está discutiendo que eso sea tan viable. Porque, bueno, si van a coger estrés, quizá el boost, quizá sea mejor aumentarlo, ¿no? De hecho, muchos cambios parecen estar enfocados así, cambios de personajes. Y no tanto a sanación continuada o daño sobre tiempo, ahora lo explicaremos un poquito más. Por ejemplo, otro trinket que también he visto que hay bastante... Pues la gente está un poco perpleja. Este, por ejemplo, han quitado daño también para el Manatans. Y para el pergamino sagrado de la Vestal, ahora le quita velocidad. Que como sabéis, la velocidad para un sanador es esencial. Pues le quita un poquito de velocidad y eso ha empeorado un poquito este trinket. Sin embargo, para la Vestal... ¿Dónde lo tiene? Ah, bueno, claro, lo tiene aquí. Entonces esto es... Por cierto, lo podéis ordenar por el nombre de Avalorios. Ordenamos por rareza. No, por rareza no, por clase. Para la Vestal lo que sí han hecho es... Han cambiado las estadísticas a este avalorio, que antes era gris, ahora es azul. Me llama mucho la atención. Lo he usado en la misión anterior. No ha dado mal resultado, la verdad. Pero bueno, tampoco es el... Está roto, ni mucho menos. Hace que la Vestal haga más daño. Da igual la posición. Y antes quitaba posibilidades de curar, ¿no? Hacía más débiles tus curas. Eso lo han quitado. Y ahora, si está en la posición, la segunda posición, gana lo mismo que... un poquito más, de hecho, lo mismo que le da este, 33 a la curación. Y además, 10 de protección. Le da, si le meten un poco más de estrés. De hecho, con la sirena, ya sabéis que mete estrés en área, me ha entrado un estrés, se me había muerto el bufón y me ha entrado un estrés también.
Entonces, bueno, de todas formas, lo que sí que es verdad es que meten más. Puedes meter este debufo, que es de la segunda posición, y puedes usar mucho esta cura con la Vestal, que es una cura en área, al fin y al cabo, y la mejora bastante. Lo que pasa es que hasta qué punto es beneficioso o no. Bueno, depende. Si tienes, yo lo he usado, la he llevado con un equipo de movimiento y no ha dado mal resultado. Luego en el boss, bueno, el boss me ha matado el bufón y ahí se ha jorobado el plan. Y además me robaba, ya sabéis, como la sirena, embauca jugadores de tu equipo que van a luchar a su lado, entonces a veces me he quedado sin la Vestal, etcétera. Bueno, es un combate peliagudo. Pero de momento ese trinket no está mal. Y en general, sí, sobre los trinket, bueno, ha habido algunos cambios, pero tampoco, yo creo que menos significativos que lo que mucha gente está comentando. Por ejemplo, este sí que lo han cambiado, le han quitado un poquito de velocidad, yo creo. Pero en general tampoco he visto cambios tan rompedores. ¿Este no lo había vendido? Juraría. O tenía dos. A lo mejor tenía dos y no me había dado cuenta. Bueno, a lo que voy. Vamos a dejar el tema de los trinques de momento. Porque tampoco ha habido tantos cambios aparte de los que ya os he comentado ya. Y vamos a hablar un poco de las clases, ¿de acuerdo? Un poquito por encima. Ya sabéis que yo he venido haciendo guías de clase y han cambiado bastantes de sus habilidades. ¿Eso significa que voy a tener que rehacer las guías? Pues. Creo que no han cambiado tanto para que tenga que rehacer las guías, pero sí que merece la pena un poco pues que lo detalle. Lo primero, que todo el mundo coincide, es que han metido un nerf al cruzado. Le han metido una merma. No, le han metido un nerf al cruzado en el sentido de que ahora la lanza sagrada, que es una habilidad que ponías dos cruzados, yo lo hacía, ponías dos cruzados en las dos primeras posiciones y ala, venga, lanza sagrado uno, lanza sagrado otro, lanza sagrado y ahora hacer picadillo a los enemigos, pues ahora solo afecta a las dos últimas posiciones enemigas y solo se puede usar desde las dos posiciones de tu bando. Entonces, las dos últimas. Entonces, esto ha mermado mucho lo que sería pues la movilidad de un cruzado. Luego, en sus habilidades de acampada, han cambiado muchas habilidades de acampada, ahora os explicaré. Sobre todo el sistema, ahora va por combates que se hagan, la mayoría de ellas. En este caso no, pero bueno, en este caso sí, por ejemplo, ¿veis? Aquí es solamente afecta al cruzado, líder inquebrantable, creo que antes era todo la party. Y quita 25% de daños por esfuerzo. Bueno, como antes, pero solo al cruzado. O quita un poquito más. Y solo dura 4 combates. ¿Qué quiere decir? Que esto solo va a durar los 4 primeros combates que hagáis. Da igual que sean de pasillo, de sala. Los 4 primeros combates que hagáis contra un grupo de monstruos vais a tener este buffo. Pero después se os va a quitar. Eso todo lo han hecho, yo creo, para que sea más estratégico las acampadas, que no sea acampar al principio de la mazmorra y tener el bufo ya todo el rato y luego ir con, pues, sanándose, comiendo, etcétera. Perdón. Además dificulta un poco más acertar runs, si os fijáis, porque si acampáis, si tenéis que hacer la acampada, programarlo un poquito y eso, y solo va a durar 4, no podéis llevar un buffo muy bueno a críticos y tal que siga habiendo durante toda la, todo el Dalran. Por lo menos solamente durará 4 combates. ¿Qué más cositas? Pues este, veis que como se usa en la acampada y es activo en la acampada, pues no tiene límite. Lo que pasa, claro, es solamente en la acampada. Esto también, veis, 4 combates. Todos son 4 combates las limitaciones. Este lo han mejorado, la vigilia ferviente, para que evite las emboscadas nocturnas. Ahora hay muchas habilidades, antes solo había, teníamos la Vestal y ya, pero hay bastantes para evitar emboscadas nocturnas. Que por otro lado son, eso mejora mucho lo que es lo que es práctico para acampar, o sea, la idoneidad de acampar, porque antes te arriesgabas, a lo mejor si acampabas, que te hicieran una emboscada y ya la te chafaban todo. Ahora lo han mejorado en eso. Aunque han aumentado tiempos, otros han bajado. En este caso este ha aumentado 5 y este ha aumentado 4. Creo que antes era 3. Bueno, puede ser que fuera 3. Pero el caso es que le han puesto esa cosa nueva, que es que evita las emboscadas nocturnas. Aparte de reducir el esfuerzo barra estrés. ¿Qué más? La ballestera ahora está muy bien para bastantes cosas, quizá mejor que antes, porque tiene marca del tirador, que las marcas han cambiado. Ahora todos los personajes que marcan, antes se limitaban a marcar y para el buffo de una activa suya, pero ahora debuffan al enemigo todas las marcas de alguna forma. En este caso la ballestera quita 20 de evasión y además esta otra habilidad lo que hace es que aumente la resistencia de tu equipo, los 4, aparte de lo que ya hacía, aumente la resistencia de tu equipo a los debuffs.
aparte poner antorcha. Esto yo creo que lo han hecho para que estas habilidades la gente se plantee, las han mejorado para que se plantee si subirlas o no. Que antes la gente estas habilidades en la ballestera dejaba nivel 1, yo la tengo a nivel 1 y está a nivel 2. Ahora a lo mejor la gente puede decir, pues oye, a lo mejor merece la pena subírsela, aunque bueno, bueno, de luego quizá puede que fuera mejor que esta, por ejemplo, o que esta, depende. Pero bueno, eso ya la gente lo tiene que ver. ¿Qué más cositas? Así. Esto me parece que antes jugó un poquito más, pero no sé seguro. Pero esto lo que sí que es verdad es que la ballesta reencordada, vaya nombre, le han puesto un, un pequeño debuffo cuando se lo usa en la ballestera, que le quita 2 de velocidad por 4 combates. No es muy grave porque esto lo compensa, y si no puedes llevarte hierbas para pues quitarte eso. Creo que lo he hecho yo en algún combate, no recuerdo. Ah, sí, cuando fui a la mazmorra más oscura, o la mazmorra oscura, que se ha quedado con eso. Y esto también, ¿veis que tiene el límite de combates? Bueno, vamos a pasar a la siguiente, la Helion. La Helion la han mermado, la han nerfeado un poquín. Un poquín bastante. Por ejemplo, esto ya no hace más daño contra enemigos de doble tamaño. Y solo dura 4 combates. Y es posicional, es decir, que todos estos buffos, más 10 de precisión, 20 de daño, solo es si ocupa la primera posición. Y veis que si decidís usarla y os mueven de la primera posición, perdéis bastantes estadísticas, precisión y daño. Es un debuffo en toda regla. Esto no sé exactamente, ¿veis? Esto me parece que es un fallo de traducción, lo de solo el héroe y todos los compañeros. Tiene que ser una cosa u otra. Ya os comentaré por qué he experimentado yo con la ladrona de tumbas y me ha pasado una cosa curiosa con esta indicación. Pero en principio debería a todos los, será, me figuro, todos los compañeros, menos 5 de precisión y menos 2 de velocidad, pero reduce estrés y menos 10 de estrés, digo yo. No sé, porque hasta que no se prueba, esto es una cosa que tienen que mirarlo, porque lo han dejado muy lioso. Igual que esto, solo el héroe, solo todos los compañeros. Esto es un, yo creo que debe ser un fallo o algo de traducción, lo tengo que mirar. Quizá lo ponga en versión original y vea qué pone, porque no es normal, esto no es... Creo que voy a tener que informar de esto porque me he dado cuenta hoy. Y si alguno me lo puede decir, pues lo puede poner abajo, alguien que vea este vídeo, pues estoy agradecido. Lo mismo, ¿no? Esto lo han mejorado un poquito, reducir el esfuerzo en 30. Veis que afecta a todos los compañeros, y si no es religioso aumenta esfuerzo. Si es religioso lo aumenta más, porque rechaza a los dioses. Esto más o menos está igual. A la Vestal le han mejorado estabilidad, santuario, que no se usaba casi, le han bajado el tiempo. Y ahora evita, aparte de evitar las emboscadas nocturnas, ahora quita los debuffos de mortalidad, que es algo relativamente nuevo que pusieron. Y además, si tuviera una merma de mortalidad, da igual la vida que tenga, le curaría un 50% de su vida, que es mucho. Y ¿qué más cositas? Así, esta es una habilidad que le puede poner protección, rezo. De hecho es una buena, creo que puede ser un buen combo si llevas otra Vestal por el Avalorio que he mencionado antes, que le ponga protección a una Vestal que es religiosa también. Pero bueno, también funcionaría con leprosos y con cruzados. Recordad que solo 2-4 combates. ¿Qué más cositas? Esto es lo mismo de antes. Reducir daños por esfuerzo, reducir esfuerzo, etc. ¿Qué más cosas? A ver, vamos a la Médico de la Plaga. La Médico de la Plaga, ya sabéis que es una clase que no va a daño, no, vamos, a no ser que vayáis con incisión, a daño explosivo. Lo que pasa es que, claro, va a stun, control, venenos. Ahora se está hablando, mucha gente, muchos jugadores están diciendo que esto ya no renta tanto, porque ahora los enemigos, sobre todo en la Darkest Dungeon, meten un montón. Bueno, es discutible, pero lo que sí es verdad es que sin tener ningún debuffo, con otras clases, los debuffos que han recibido otras clases, quizá hayan hecho que clases de control y daño sobre tiempo, niveles altos, no renten tanto. Sobre todo si hacéis Dark Run, etcétera, que meten mucho daño. Lo que es verdad es que le han mejorado sus habilidades de acampada. Aunque bueno, como siempre tiene la limitación de muchas de ellas de 4 combates. Pero bueno, esta parte de curar 50, que lo va a hacer siempre, durante 4 combates va a recibir 33% más de curaciones. Esta, pues lo de antes. Y esta elimina enfermedades y da 20 de resistencia a enfermedades, que está bastante bien para clases como leprosos que resisten regularmente las enfermedades. Y esta pues elimina pues venenos, etcétera, y durante 4 combates le da 10 de precisión a cualquiera, lo cual no está nada mal, nada, nada mal. Además creo que ha mejorado la curación, antes creo que era 15, ¿no? Antes creo que era 15, no, antes era menos, creo que era 10 o esto era 20 y esto era
15. Creo que lo han cambiado. Creo que esto era 20 y esto era 15, me parece. Curaba menos que esto, si no lo recuerdo mal. O era... No, era esto, curaba 15. Vale, vale, vale. Pues esto lo han debido subir o bajar esto. Bueno, no sé. El caso es que la cura bastante y da bastante precisión. A ella misma. Eso es verdad. Pero bueno, durante 4 combates. Y sus habilidades pues están básicamente igual. Esto creo que le han quitado el daño que tenía, que hacía muy poco la verdad. Y lo que sí hace ahora es aturdir. Es decir, que aparte de mezclar, es decir, que le han hecho una habilidad pues como... Vamos, creo que lo decía mucha gente, que ¿por qué no lo hacen igual que la bomba del cazarrecompensas? Pues lo han hecho. Y lo único que ahora ya no afecta a todas las posiciones, son las 3 del final de los enemigos. Por lo demás creo que está igual, no hay ninguna variación así significativa. ¿Qué más? El leproso, pues lo veis, la limitación de 4 combates, bueno, también resistencia a movimiento, alguna cosita más. En general han metido algunas cosas de para pues algún detallito en las acampadas. Este, por ejemplo, no tiene penalización en su habilidad de limpieza de armas, que es lo mismo. También con esto evita las emboscadas nocturnas, una cosa que antes solo podías hacer con la Vestal. Esta más o menos está igual. Lo que pasa es que con la caja de rape, bueno, esta habilidad ahora no pone sangrados, pero quita resistencia a hemorragia, lo que antes hacías con esta. Lo que hace esta ahora, igual que esta del disparo de pistola del bandido, estas dos habilidades de cada clase lo que hacen es hacer más daño frente a señalados. Estos no pueden señalar, pero marcar, vamos. Pero sí que hacen estas habilidades más daño de señalados. Por eso decía que el monotarget, el más daño, se está diciendo que ahora podría ser más rentable que el daño sobre tiempo. Porque si hay más clases que pueden aprovechar marcas, pues oye, pues conformar con más libertad a los equipos. En cualquier caso, esta habilidad también la han hecho para que pues para quitar resistencia a la hemorragia, que curiosamente son las mismas posiciones que en las que afecta una habilidad del bufón. Las dagas destellantes, el bufón no me acuerdo cuál es, sí, cosechar o algo de eso, no me acuerdo cómo se llama. Y entonces supongo que lo han pensado con eso en 20, no lo sé, porque aunque bueno, también con la Helion y eso, pero bueno, que la ladrona de tumbas ya sabéis que no puede meter sangrados. Sí, puede meter venenos, obviamente, igual que antes. Y esto de caja de rapé ahora se puede usar con los compañeros. De hecho, yo lo he intentado antes usar conmigo mismo, con la maestro, con esta además, con el maestro Saltatumbas, y no me ha dejado. Por eso yo creo que aquí hay un problema con la traducción. Y bien, con el ocultista. Pues el ocultista han mejorado la curación del ritual oscuro, pero solamente un compañero. Y le han puesto algo nuevo, que elimine mermas de moralidad, ¿no? Vaya atrás. ¡Ay, estas ratas! De mortalidad. Entonces, jolín, es que también algunas cositas. Entonces, bueno, mermas de mortalidad es lo que elimina en ese compañero, que no está mal. Este lo han mejorado el daño, me parece, 20, y le aumenta el estrés. Y esto le han quitado la velocidad, que pienso que es un error, pero bueno. Y lo que hace es que evite emboscada nocturna. Yo creo que hasta la han dejado inservible, básicamente. Aunque aumenta estrés y evita emboscadas, eso es absurdo. Yo creo que estaba bastante mejor antes esta habilidad. Por lo demás, esto está más o menos igual. Lo que pasa es que pone un buffo para que aumente el esfuerzo en 10 o 5. Creo que está bastante inútil, a pesar de que cueste poco tiempo, ya que te juegas a aumentar bastante el estrés. Pero bueno, depende de la situación. Este, así se hace, ¿no? 10 de precisión, 5 de crítico, lo que se veía. Y aquí, este, ¿ves? La han mantenido, ¿veis? Por eso se dice ahora que el Bounty Hunter, este no ha cambiado sus habilidades. Pero por eso se dice que el Bounty Hunter, vamos, que yo vea. No. Maleficio, no. Señal objeto. Ah, bueno, no. Los daños contra Eldritch, que por cierto, Eldritch lo han traducido por espíritu. En fin, bueno, los carapez son espíritus ahora, pero en fin, ya ellos sabrán. Es un poco Eldritch como sobrenatural, pero bueno, en fin. Dejando a un lado las traducciones, patrullar, aquí veis que dura... durante 4 combates hay más posibilidades de patrulla, también hay limitación. Desmantelado, planeado, un poco enrevesadillo. Es una de las pocas habilidades que se siguen manteniendo para que hagan más daño frente a enemigos de doble tamaño. Nada, antes era la Helion también, pues ahora solo es este. Daño y precisión.
por lo cual el cazarrecompensas previsiblemente sea una de las clases que más se vayan a usar ahora. Y además la marca de la muerte que pone al cazarrecompensas hace algo parecido a lo que hacía el maestro de canes, quitar protección. ¿Veis? Bueno, lo mismo, el maestro de canes está más o menos igual. ¿Veis? La limitación de patrulla es scouting, ¿vale? Y dura 4 combates. No sé yo si esto de los 4 combates es la mejor opción, pero bueno, en fin, lo hace más estratégico. El maestro, perdón, el guerrero, el Manatans, no han cambiado apenas sus habilidades. No, no han cambiado directamente, pero quizá le hayan quitado un poco. Bueno, no sé, porque no lo tengo subido. Pero activa la estocada. La estocada es riposte, ¿eh? Bueno, en fin, de acuerdo. No podían haber puesto respuesta, ¿no? O contraataque, no, estocada. Me voy a callar. Pero sí que han puesto algunas cositas, porque tiene su mérito la traducción, más que nada, no hay que tampoco ponerse muy tiquismiquis. Pero lo que sí que han hecho es mejorar algunos de sus buffos. Pues práctica de armas, lo han mejorado, el daño y el crítico, instrucción también, y bueno, algunas cositas también lo han mejorado. ¿Qué más? Bueno, la abominación la han nerfeado, furestofobia. Porque le han, aparte de la limitación de 4 combates, en esta habilidad que era de las mejores de acampada, también sangre de espíritu se han limitado. Casi todas sus mejores habilidades de acampada tienen limitación de 4 combates. Creo que además le han bajado un poco el modificador de... bueno, hace menos daño con esposas, me parece. Creo que era Manacles antes. Manacles. Y por lo demás, quizá un poquito menos de crítico en ira, me parece. Pero vamos, que ha sido un nerfeo a... no sé si algo en la salud, algo me han tocado las estadísticas, creo que he leído por ahí, pero no, no sé seguro. De momento, esos son los cambios principales que han habido en las clases. En los avalorios, como se ha comentado, también ha habido cambios principales. Bueno, cambios menores, se podría decir, aunque para algunos son bastante significativos. En fin, ¿qué puedo decir? Eso un poquito hay que verlo un poco. Depende de cada estilo de juego, las clases que uno le guste más, las clases que le gusten menos. Por lo demás, lo de cambiar el color sigue igual. ¿Qué cosa más íbamos a comentar? Iba a comentar. Bueno, aparte. Si me preguntáis mi opinión sobre la salida del juego, bueno, yo creo que no está mal. No creo que. Creo que ha salido bien. Estoy bastante contento con la salida del juego. Y aunque no hayan puesto pues voz en español del ancestro, creo que es una opción lógica, porque. Este tío lo hace muy bien, para encontrar a alguien que lo pueda sustituir, ¿no? Ancient herbal properties, and was set to enjoy several weeks immersed in comfortable study. My work was interrupted, however, by a singularly striking young woman who insisted on repeated calls to the house. ¿Ves? Todavía algunos fallitos. Esto, que es una opción, Real Inventory Sell Trinket Confirmo, que es vender el Trinket Inventory siempre, y te pone aquí esto en código todavía de programación. Estas son cosas que tienen todavía que... Hay cosas que... Pequeñitas cosas que tienen todavía que pulir. Supongo que parte de ellos en la traducción, ¿no? Y lo de Diablo. Diabla, por Dios. Sí, a ver si hacen algo con eso. Por lo demás, bueno, no está mal. No... Creo que está bastante bien. Están, como os estaba comentando, están dando logros. Ahora. Practices impressed me greatly. My licentious impulse gave way to a genuine professional respect, and together we began to plant, harvest, and brew. Por cierto, que no me han dado el logro todavía de primera incursión en las ruinas, y lo hice hace ya tiempo, pero bueno, quizá lo haga, vuelva a las ruinas aquí o lo haga con otro para conseguir el, porque son logros para pasarse el juego, o sea que tengo que volver a las ruinas, quiera o no. Con el tiempo conocerás el alcance trágico de mi derrota. Entonces, nada, los bosses, como se estaba comentando, pues me enfrenté a la sirena y no pude, bueno, la derroté, pero no se me ha acabado. Pero vamos, volveré a enfrentarme ya a nivel máximo. Y cositas. Troubling portent. The pact struck. My newfound accomplices slipped silently beneath the brackish water. Y esta decía Zalti. A fearful stirring at the edge of the torchlight betrayed a familiar witness.
and gifted me with malign inspiration. Gifted me with malign inspiration. Bueno, que esta la tengo dos semanas que está dando vueltas. Eso creo que antes no pasaba. Vamos, no se iban tanto tiempo. Hay cositas raras que pasan, que he detectado yo. No sé si sean bugs o qué, pero hay cositas raras con la determinación y eso de los personajes. Hay una cosa que vengo detectando hace bastante tiempo. Por ejemplo, Gupuma estaba a nivel 5 y con el nuevo, con la salida del juego, no sé, me ha subido a nivel 6, no sé, y no sé si es de un día, ha sido la salida del juego, ha sido de un día para otro, no sé. Y Rihanna igual, me ha subido a nivel 5, estaba a nivel 4, por ejemplo, que eso es importante porque ya no las puedo mandar a misiones de pues veteranas, ya tienen que ir a campeonas, ¿no? Como se llame. Luego hay otras cositas que he detectado así mosqueantes, por ejemplo, Aira la he mandado a la misión, ya sabéis, a matarla, pues esto, a la, en una saltatumbas de nivel 3, y la he mandado a con la misión de la sirena. Entonces me ha vuelto de nivel 4, pero de nivel 4 ya con la barra casi llena. Es rarísimo, ya está a punto de nivel 5. Además, he mirado la determinación. Eso no sé si es un bug o que ha cogido toda la experiencia de Lefus, que ha muerto. No sé, es una cosa muy rara. Entonces, claro, hay cositas que todavía se tienen que revisar. Pero en general, estoy contento. Es decir, que estoy contento de cómo ha salido el juego. Y las traducciones también, en general, pues no están mal. Hay cosas que, bueno, que son leña manía, se puede cambiar. Pero hay cosas que... o bateador, que... bueno, en fin, es un poco raro. Pero hay cosas que, bueno, que no está mal. Espíritus y... pues... firme, resistente, están bien en general. Yo habría hecho en falta... sé que quieren hacer el juego más, pues eso, la mazmorra más oscura, o como lo han traducido, mazmorra oscura. Si me preguntáis que he echado un poquito en falta, es quizá un poquito que hubieran metido más opciones, aparte de la clase nueva, que me habría gustado verla, pero que hubieran metido más, desde el principio me refiero, que hubieran metido más opciones de personalización. O sea, ahora mismo las hay, pero si no empieza uno desde el principio, te gastas una pasta, porque por ejemplo, esta que tiene todo bueno, casi todo, menos para todo el laberinto, aunque me servirá para ir contra... contra, ¿cómo lo han traducido? Como la masa informe o no sé. Pero si me pierdo alguno de estos, lo voy a lamentar. Y es que para hacerlos fijos me tengo que gastar un dinero enorme. Entonces, solo hasta el final, cuando uno... solo si ahorra uno dinero, o si empieza desde el principio, puede uno, por decirlo así, y solo son con tres... solo puedo fijar tres de estas cosas. Pues es la única forma de hacerme, por decirlo así, a un árbol de talentos, ¿no? Unos talentos que quiero fijar, ¿no? Para el personaje, para hacerme un personaje como yo quiero y que no lo pierda. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Me habría gustado, quizá que hubieran añadido, quizá en el futuro lo hagan, esa opción. Y más cosas, pues aparte de la clase nueva que le ha hecho en falta, sí, cosas que yo eche en falta del juego, pues poquitas cosas. Lo de las habitaciones ocultas que salen con el scouting, ya tengo ganas de que me aparezcan. Los trinques, los trofeos, los regalos, estos nuevos tienen, son muy golosos. A ver si... seguramente vayamos pronto al cuerpo, era como lo traducían, cuerpo amorfo. Seguramente vayamos ahí. Yo creo que poquito más así a destacar de aquí del juego. Me podéis poner las opiniones, vuestras opiniones sobre el juego, sobre la salida del juego, sobre si estáis contentos, cómo ha quedado, sobre... ya sé que hay gente que no, pues, le gusta alguna forma de... quizá para lo que se está diseñando, ¿no? El juego, que sea más daño explosivo, con más habilidades que aprovechan de marcas, etcétera. Pero bueno, yo qué sé, es un poquito... que parece que está enfocándose hacia esa dirección. No quiere decir que otras formas de jugarlo no sigan siendo, pues, rentables, ¿no? Yo pienso que... había alguien que me comentaba que se había ya matado el primer boss con una médico de la plaga en su equipo. Supongo que con medicina en el campo de batalla para quitar hemorragias. Que a ese nivel meten unas hemorragias que, bueno, pues, tremendas. De hecho, yo antes me he enfrentado en esta misión yendo... una pena que no se haya grabado. Yendo por la sirena a un cangrejo de esos violines grandotes. Un boss de esos que ocupan dos, que salen en la cala. Que te meten un sangrado de 8. Y era nivel medio, de 8 cada tick. Tú imagínate si no hubiera llevado vendas. Por lo demás, bueno, el bufón no lo he mencionado porque no lo tengo en el roster. Tampoco lo tengo aquí.
Pero sí que le han buffado un poquito. Ahora, cuando quita estrés, pone un buffo que le hace que al jugador que se lo ha quitado menos posibilidades de ganarlo. Que está bastante bien. Yo antes me he bajado el estrés al ladrón de tumbas, que lo tenía como aquí a la cuarta raya. Nada más con el primer combate. Por lo demás, yo creo que no hay mucho más que destacar. Creo. De todas formas, si tenéis cualquier preguntita o me queréis preguntar algo o lo que sea, pues oye, me lo podéis hacer. As time wore on, her wild policy of self-experimentation grew intolerable. She quaffed all manner of strange fungi, herbs and concoctions, intent on gaining some insight into the horror we Creo both que... knew to be Bueno, growing eso estaba beneath antes. us. The change in her was appalling, and no longer able to stomach it, I sent her to live in the Weald, where her wildness would be Wild. welcomed. Sagra Wild. Bueno, el caso es que bueno, que en general estoy contento con la salida del juego. ¿Veis este trinque de la filacteria de locura, que era uno de los más populares? Pues ahora quita precisión, que eso es muy malo, y quita, pues hace más estrés y encima posibilidades de virtud. En general ha habido un nerfeillo. A Trinker de tanque le han metido más daño de estrés, este le han nerfeado también un poquito, con la velocidad nada menos, creo. Estoy hablando un poco de cabeza, así que quizá me equivoque en algo. Esto antes creo que no daba tanta, no quitaba tanta resistencia al mermado, pero daba menos crítico, creo. Estoy hablando de cabeza. Pero bueno, en fin, de todas formas, general, bueno, habrá que probar las cositas, a ver qué tal. Y yo creo que poco más a destacar. Nos vemos en el próximo vídeo, que ya digo que es, no sé si será Darker Dungeon o otros juegos, pero el próximo de Darker Dungeon probablemente no sé si haré esta corta o esta larga, porque esta larga me daría más dinero. La corta me da un poquito menos, pero bueno, sí que me vendría bien hacer una de estas para ir subiendo a toda la morralla que tengo aquí atascada a nivel bajo. El Master Arcane lo quiero subir también y eso. Pero vamos, eso es en próximos vídeos, cuando tenga más, cuando pueda disponer de algo más de tiempo. Este fin de semana, probablemente mañana, seguramente tengáis un vídeo del Cretaño, pues con las nuevas, con las novedades. Lamento de nuevo que no haya, no haber, bueno, no haber grabado el combate contra la sirena, porque me he llevado bastantes trinkets nuevos y habría estado bien que lo hubierais visto. En general puedo decir que este trinket ha mejorado bastante, porque me daban golpes, por ejemplo, a la Vestal y no. Hombre, el estrés que pone es algo para tener en cuenta, pero la protección que te otorga en la segunda posición, que normalmente está lejos de la gente que pone estrés, de los enemigos que ponen estrés, y el daño que ganas, pues con los quicks adecuados, yo que tenía crítico antes, lo que pasa es que se me ha ido, con la Vestal, pues oye, he metido unos críticos bastante majos. Y poquito más así de novedades de este parche. Si de todas formas ya iremos viendo. Ya iremos viendo a lo largo de. Pues de no. Chaveta. Ay. ¿Alguien puede decir por qué resistencia a la hemorragia? ¿Qué tiene que ver la chaveta con la resistencia a la hemorragia? Pero bueno. Tenia, sí, está traducido como Tenia. Yo lo había traducido por solitaria, fijaos. Pero bueno, en fin, que poquito más. Azote. Nos vemos en el próximo vídeo de Darkest Dungeon o de otros juegos del canal. Así que nada, chicos, que lo paséis bien, que mejoréis bastante, a ver qué tal os parecen los cambios y hasta la próxima.